Más de 2.000 tortugas son cuidadas y monitoreadas en el Centro de Crianza Fausto Llerena, que es parte del Parque Nacional Galápagos. Una reserva ecológica de alrededor de 8.000 kilómetros cuadrados, que se encarga de la conservación de la flora y fauna de las Islas Galápagos. El Centro de Crianza se fundó en 1965, en un inicio con una población de tortugas de la especie pinzón. En los estudios realizados en las diferentes islas, se determinó que todas las especies estaban amenazadas y alguna de ellas en peligro de extinción. El centro tomó en 1999 el nombre de Fausto Llerena, en honor a uno de los cuidadores que aún vela por la crianza y cuidado de estas especies. Yo estoy trabajando en el parque desde el año de 1971. El trabajo que se viene haciendo es incubaciones artificiales, y luego tener las tortugas hasta 3-4 años y seguirlos devolviendo a las islas de donde vinieron. Las especies pinzón, Santiago y española, que se las diferencia por un color marcado en su caparazón, son tratadas en este espacio para protegerlas de los depredadores y posteriormente devolverlas a su estado natural. Después del trabajo de incubación artificial, pasan 30 días en un cajón en el que sobreviven sin alimentación alguna, para ser trasladadas a corrales. Esto nacen a los entre 130 y 120 días. Ahí. Ajá. ¿Y de ahí se pasan a dónde? De aquí cuando nacen se pasa acá a esta caja. Ya. Esta le llamamos caja oscura, que no tiene nada, así no se les pone ahí. ¿Se las pone ahí chiquitas a...? Nada más si se les tapa, tiene que estar en, siempre oscuro. 30 días de aquí y luego a los corrales de allá. Cuando cumplen 2 años de edad, se las pasa a los corrales naturales, donde se van acostumbrando a buscar su propia comida, dónde dormir y a caminar en un suelo natural. De esta forma no tendrán problemas para adaptarse al hábitat natural, al que ingresan al medir 23 centímetros. Dependiendo de la especie, las tortugas gigantes pueden llegar a medir hasta 1 metro con 60 centímetros. Una de las tortugas más recordadas es el extinto solitario George, una tortuga gigante de especie única que falleció en el 2012 por causas naturales. George aún sobrevive en los recuerdos de los criadores y de los turistas que visitan este centro. Con cámara de Félix Vivanco, para la Agencia de Noticias Andes, Diana Vega.